chicos y chicas, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os voy a hablar de mis tatuajes y sus significados. Mucha me lo habéis pedido cuando hice el vídeo del vlog de los nuevos tatuajes. Mucha me pediste que os enseñara mis tatuajes y os contara los significados que tienen. Así que bueno, hoy os lo voy a contar. Pero antes de contaros quiero hacer un pequeño paréntesis. Con este vídeo no quiero influenciar a nadie que se haga tatuajes, sobre todo si me ven niñas. No quiero que nadie se piense que hay que hacerse tatuajes, porque sí. Los tatuajes son algo muy importante, son algo que por lo menos para mí son para toda la vida, aunque haya formas de quitarlos que son muy dolorosas y muy caras. También los dejo por ahí, los dejo caer. Son algo para toda la vida, son algo con significado, es un arte que te lo dejas en el cuerpo porque para ti tiene un significado. Entonces no lo hagáis en plan a la ligera, ¿vale? Pensadlo bien, pensar bien qué es lo que queréis hacer y eso, no lo hagáis nada porque fulanito se lo haya hecho, hacerlo cuando estéis seguros. No lo digo por las chicas ya maduras y mayores que me ven, pero por si hay alguna niña todavía o algún adolescente, bueno, que todavía no tenga las ideas muy claras. Así que bueno, he hecho el pequeño paréntesis. Otra cosa que quería deciros es que los tatuajes son algo súper serio y a la hora de hacer un tatuaje, por favor, buscar un buen tatuador, buscar un buen profesional, un artista que sepa lo que está haciendo, que utilice buenos productos, que utilice una buena tinta, que no se vaya ahí ni se os va a infectar. O sea, tened mucho cuidadito con el tema de los tatuajes. Bueno, he hecho los paréntesis que tenía que hacer, no quiero que el vídeo sea muy largo, entonces voy a seguir. Si tenéis alguna duda, dejadmelo aquí debajo en los comentarios, ¿vale? Voy a empezar con el primer tatuaje que me lo hice a los 15 años, entonces hace 10 años desde que empecé a tatuarme. A los 15 años me hice mi primer tatuaje. Yo soy una persona a la que siempre le ha gustado todo el tema del cielo, las estrellas. Yo puedo estar horas viendo fotos de cosas del cielo porque de verdad me gustan, y además me gustan cosas de en plan cuarto milenio, cuando hablan de algo que han visto en una estrella o cuando han visto algo en el cielo, hasta los ETs, pero eso es otra cosa. Pero a mí me gusta el mundo de las galaxias, de todo eso, me gusta ver esas cosas. Y las estrellas para mí siempre han sido como una luz que te guía, un brillo, o como decía Timón y Pumba, como decían Timón y Pumba en el Rey León, son tus antepasados que te miran desde el cielo, vete tú a saber. El caso es que siempre me han gustado las estrellas y quería hacerme una estrella. Fue justo en una época que además estaba súper de moda hacerse tatuajes de estrella aquí, y yo le dije a mi madre: mamá, quiero un tatuaje. Mi madre me miró en plan, perdóname. Yo le dije: sí, mamá, un tatuaje, quiero hacerme un tatuaje. Quiero hacerme un tatuaje muy pequeño, poco llamativo, una cosita delicada, minimalista. Y mi madre así en plan, ya. Y yo, claro, pero como tú tienes tres, comprenderás. Y ya me miraba con una cara de, claro, mi madre tiene tres tatuajes, entonces yo ya veía tatuajes de pequeña en casa. Aunque ahora ella lo niegue o reniegue de los tatuajes, me echa una bronca por cada uno de mis tatuajes y me dice que me va a desheredar y si me hago otro tatuaje. Yo sé que en el fondo ella me entiende, porque alguien ahí dentro todavía se ha tatuado hace unos años, ¿vale? En esa cabecita de ella, bueno, en fin. El caso es que le dije que quería un tatuaje y me lo hice. Me llevó, fuimos mi madre, mi hermana y yo, y me hice el tatuaje. Quería una estrella simple, no quería nada muy llamativo ni estrambótico. Quería una estrella normal, una estrella de 5 puntas con las líneas y hueca. Lo más normalito posible. Al terminarlo, le gustó tanto a mi madre que dijo: uy, es precioso, no sé qué, te queda súper bien. Y como mi hermana estaba allí también, dijo: yo también lo quiero. Y le miró a mi madre en plan, me lo voy a hacer. Mi hermana tenía 20 años y mi madre, venga, hazte lo otro también. El caso es que tatuado ni siquiera le cobró porque dijo, vale, el mismo dibujo, tal. Bueno, lo voy a hacer porque sois hermanas, en plan 2x1. Y se salió con la suya. El tatuaje iba a ser solo mío, pero al final fue un tatuaje de los dos. Nada combinado, nada programado, pero al final me gustó porque era algo de las dos. O sea, lo teníamos en el mismo brazo, en la mano derecha, bueno, en la muñeca derecha. Lo teníamos las dos y era algo que me gustaba mucho. Al final me gustaba que cuando estábamos juntas mirarla y ver que teníamos el mismo tatuaje, aunque no se lo dijera, pero me gustaba. Entonces lo que he pensado ahora
es quizás ponerme como, ponerle como una aureola a la estrella o yo qué sé, la coronita esa de los angelitos, que me entendéis. He pensado en poner una como mi estrella que está en el cielo o mi ángel que está en el cielo, pero no lo sé todavía, tengo que madurar la idea porque de hecho quiero hacer un tatuaje para ella, entonces, bueno, que sea en su homenaje, algo pequeño también, algo simbólico. Entonces, todavía estoy puliendo la idea. Ese fue el primer tatuaje que me hice hace ya 10 años de ello. Y debo deciros que se ha ensanchado un poco por la zona y porque también ya tiene su tiempo. Eran líneas bastante más finas y se han ensanchado un poco. Pero es normal porque todo debajo es líquido, entonces la tinta se mueve, ¿vale? Mi segundo tatuaje me lo hice ya a los 18. Me hice tres estrellas detrás de la oreja, que la estás viendo ahora. Esas tres estrellas para mí significan las tres personas más importantes de mi vida en ese momento, que eran mi padre, mi madre y mi hermana. Y son estrellas que van desde más pequeña a la más grande. La más pequeña es mi hermana y, por supuesto, la que es obesa es mi padre. Y bueno, elegí yo el diseño, elegí yo los colores que quería que tuviesen. Y todo. Entonces, para mí también es un tatuaje que tiene mucho significado y me encanta el sitio, me encanta cómo queda. Creo que queda súper bonito, sobre todo con coletas y demás, me encanta. Luego, mi tercer tatuaje fue justo después, fue a los 19 o 20, bueno, 19, sí, al 19 o 20, no lo sé seguro. Tengo la creencia de que hay que tener tatuajes impares, no que sean impares, no sean pares. Y además me la metió mi hermana en plan, ah, tienen que ser tres o tienen que ser cinco, nunca tienen que ser dos o cuatro. Y yo en plan, ¿por qué? Yo me quedaba, pero sí que he oído eso de varias personas, creo que es de suerte o algo así, entonces me quedé con eso. Y tenía el gusanillo de decir, joder, es que tengo dos tatuajes ahora mismo y no quiero que sean dos, quiero que sean tres. Entonces, vale, me hice el tercero y también lo elegí yo. Iba a poner una frase, pero realmente luego dije, va, seamos narcisistas. Puse mi nombre y mi apellido. ¿Por qué? Porque yo sé que es algo que nunca va a cambiar. Eso sí que es nunca va a cambiar, a menos que mate a alguien. O bueno, que mate a alguien o que presencie un crimen grave y me metan en protección de testigos, que creo que nunca va a pasar. Entonces, mi nombre y mi apellido siempre serán los mismos. Siempre seré Raisa Falcao. Y me gusta mucho mi apellido. Ese es el apellido de mi madre, ¿vale? Por cierto. Y me encanta mi apellido, mi nombre también, me gusta mucho, es un nombre raro aquí, pero bueno, en Brasil es muy común realmente y es un nombre que me encanta mi nombre y mi apellido y quería tatuarlo. Y también elegí un hada porque a mí, para mí los seres mágicos tienen mucha importancia en mi vida, yo creo en las hadas, yo creo en los elfos, en los duendes, en los gnomos. Yo creo en todo eso, yo creo en todo lo que rodea la magia y quería hacerme un hada, pero no quería un hada normal, yo quería un hada que había visto en una imagen hacía muchos años, que era como una hada bailarina que sujetaba un ramito de flores, y yo quería ese hada. Entonces busqué la imagen y me la ampliaron un poco para poder tatuarla y que no se quedara solo un borrón. Elegí la letra de nombre y apellido y no elegí la estrella que habéis visto. Cuando terminaron de hacerme el tatuaje, el tatuador me miró y dijo: Raisa, ¿sabes qué quedaría súper guay ahí? Y yo, en plan, ¿el qué? Y dice: una estrella. Y yo, otra. Y como a mí me gusta mucho, ni me lo pensé, dije: vale, pónmela porque creo que va a quedar todavía más mágico. Para mí, las estrellas son magia también. Y me lo puso ahí, me hizo el dibujo pequeñito, me lo puso en el ángulo que creía que iba a quedar mejor, me lo estuve enseñando y dije: vale, ahí. Y me la hizo. Y me encantó, yo creo que da todavía más un halo de magia a mi hada. Entonces, ese tatuaje, como os dije, lo elegí yo la letra y elegí todo lo demás, pero el tatuador fue la única vez que un tatuador me dijo, mira, yo de ti me plantearía algo. Y me dijo, me planteó lo de la letra. Dijo, la letra es muy pequeña, tiene poco espacio, no quieres el tatuaje muy grande, es un tatuaje más bien pequeño. Y yo le dije, no, no, tiene que ser esa letra, porque además estaba empeñada que tenía que ser esa letra. Al final el tatuaje, bueno, el tatuador tenía razón, se ensanchó un poco, pero no me importa, no me importa que se haya ensanchado. Además el pie se mueve mucho, el pie se mueve mucho, es un sitio que, sobre todo cuando me lo tatué, que además lista poco, me tatué en invierno y tenía que ponerme calcetines, botas y tal, entonces contribuyó a que el tatuaje se ensanchara un poco más de lo normal.
Pero no me importó, me sigue gustando mucho y me encanta cuando está en verano y me pongo chanclas o bailarinas y se ve, me encanta. Luego, los dos últimos tatuajes que me hice, me los hice ya a los 25, que fueron los dos últimos que habéis visto, que son las reliquias de la muerte y la frase Stay Strong, que tengo también como en la raíz del crecimiento del pelo, ¿vale? De la nuca. Voy a hablaros primero del tatuaje de las reliquias de la muerte. Bien, las reliquias de la muerte para mí no tienen solo el significado de Harry Potter. No es solo eso. Soy una Potterhead, lo sé, soy una friki. Lo sé, lo asumo. Pero no es solo eso, ¿vale? Las reliquias de la muerte para mí tienen más que ver con el cuento de los tres magos, ¿vale? Que se enfrentan a la muerte y al final solo uno logra ser más listo que la muerte. En fin, eso es el resumen, ¿vale? Podéis buscar el cuento de los tres magos si queréis. Para mí el significado que tiene es una frase muy antigua que está en la Biblia, que dice que el último enemigo que debes derrotar es la muerte. Y eso es la verdad, puedes tener un millón de enemigos y puedes vencerlos a todos si te lo propones, pero la muerte no. Y el caso es que para mí eso tiene mucho significado, eso para mí significa que eres valiente, eres fuerte y puedes hacer lo que te propongas. Y a mí el tema de la muerte también me obsesiona un poco, de hecho, desde que era muy pequeña. Y es algo que está presente, ¿vale? Está presente en la vida de todos, ¿vale? Tarde o temprano pasará o pasará alrededor vuestro, no importa. Entonces, para mí eso es como un desafío a la muerte. En plan, tú serás la última, pero tengo muchísimos más enemigos por derrotar. Es algo así, es una oda a la vida, digamos. En fin, el tatuaje me encanta, el sitio que elegí no podía gustarme más porque no es un sitio común para este tipo de tatuaje, para este diseño. Es un sitio que siempre se ve, es un sitio que está bastante a la vista, no es lo mismo que esto o los que tengo aquí detrás que se tapan con el pelo y demás. Eso se tapa con la camiseta, sí, pero no es lo mismo. Y además me gusta que esté en esta zona. Tenía la opción de hacérmelo aquí o hacérmelo en otro sitio, pero tenía claro que tenía que ser aquí. El diseño además no fui yo la que lo hizo, ¿vale? El diseño lo encontré en internet cuando estuve buscando tatuajes de reliquias de la muerte y me gustó porque no es el típico hecho como un sello, porque hay algunos que son como sellos. No, este es como hecho con un pincel, como si coges un pincel y lo haces del tirón, haces el dibujo del tirón. Se ve donde se acaba, se ve, o sea, no se ve totalmente regular. Y a mí es lo que me ha gustado de ese dibujo. Entonces lo elegí. Sabía que quería el dibujo, le dije al tatuador que lo hiciera del tamaño adecuado para esta zona, para que no se abriera y tal, que no se viera feo en un futuro. Y el tamaño elegido fue este y me encantó. Debo deciros que tenía idea de que fuera más pequeño, pero me encantó verlo así. Y casi me vuelvo loca al verlo. Y luego, el último es la frase Stay Strong, que tengo en la raíz del pelo, en el crecimiento del pelo. Tenía claro que quería tatuarme en ese sitio, porque me parece súper bonito, sobre todo cuando llevas coletas o cuando llevas moños, que a mí me gusta mucho llevar tanto coletas como moños. Entonces me pareció precioso el sitio y la frase para mí también tiene mucho sentido, también tiene que ver con eso, es lo de mantente fuerte, stay strong, mantente fuerte siempre, sé fuerte, mantente fuerte. Yo creo que la fortaleza está dentro de uno mismo, nadie te la va a dar. Entonces es eso, vi la frase en internet, vi la frase en Pinterest y la había guardado hace un montón de tiempo porque la quería para poner en el blog o algo así, algo, no sé, quería hacer algo con ella. Pero cuando pasaron tantas cosas en este año han pasado un porrón de cosas, o sea, fue el año más loco de mi vida y sabía que tenía que ser esa frase, yo lo tenía claro y con el corazón y todo, o sea, quería la misma letra, quería todo, la vi y dije, es perfecta para lo que quiero, un tatuaje para esta zona y que tenga significado y tal. Entonces me lo hice, también le dije que me aconsejara con el tamaño porque cuando lo saqué dije, vale, va a ser una cosita así, pero no, me dijo que tú tenías que ser mayor, me lo hizo súper concentrado y fue súper rápido, fue en plan 5 minutos,
para hacerme este tatuaje porque no me podía mover ni un centímetro, no podía moverme nada para que no se quedara torcido. Entonces, bueno, yo muy contenta. Estos dos los hice con Hernán, que es además amigo de mi novio. Y bueno, os he dejado su contacto en el otro vídeo de mis tatuajes, en el vlog de mis nuevos tatuajes. Así que bueno, yo encantada. En cuanto lo vi también, o sea, me enamoran. De hecho, intento vérmelo, intento hacerme fotos, pero cuesta. Pero bueno, me encanta y tiene bastante significado para mí. Todos mis tatuajes tienen un significado para mí. Así que nada, ¿tengo idea y pretensión de hacer más tatuajes? Sí, quiero hacerme más tatuajes. Tengo uno ya que tengo claro que quiero hacerlo. Pero voy a ir con calma, voy a ir con calma porque tampoco voy a cerrarme todo el brazo de una vez. Y ni siquiera sé si llegaré a hacerlo algún día. Y bueno, también tengo que contentar a mi madre, porque aunque no viva con ella, no quiero darle tantos disgustos a la mujer. No se lo merece. Así que es eso. Os vuelvo a repetir, tened mucho cuidado a la hora de haceros un tatuaje, porque he visto muchos tatuajes que parece que están hechos en la cárcel, ¿vale? Dejémoslo ahí. Entonces tened bastante cuidado con eso, cuidar bastante la ortografía a la hora de escribirlos y revisar. Cuando ponen lo que van a calcar, o sea, cuando ponen el dibujo, mirarlo bien, leerlo 5 veces, porque una letra fuera de su sitio puede hacer mucho daño, ¿vale? Sobre todo a la vista. Así que bueno, es eso. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado entretenido, porque interesante y de interés realmente no tiene. Así que nada, nos vemos en el próximo. Un besito muy fuerte a todos. ¡Chao!